chicos, hola chicas y gente de YouTube. Estamos aquí en un nuevo video. Y bueno, volvemos a ¿cuánto sabes de primaria? Ya sé que yo voy en primaria, pero hay que repasar, ¿no? De primaria, con 8 como mínimo para pasar al siguiente, al este de primaria. Indica la palabra que no pertenece a la misma familia que el resto. Agua, acuacero, agosto, aguado. ¿Agosto? Sí, bitch. ¿Cuál de estos animales puede mugir? ¿Murciélago? La vaca. Okay. ¿Cuál de las siguientes palabras está bien escrita? Bombero. 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 ¿Es así? Sí. ¿Cuál de estos animales es herbívoro? ¿Rinoceronte? Creo que sí. Sí. ¿Qué nombre recibe la cría del caballo? Yegua, corcel, potro, caballito. No sé si es potro o corcel. Sí, potro. ¿Cuál de los siguientes alimentos? Ay, ¿cuál de los siguientes alimentos elaborados se obtiene? ¿Cuál de los siguientes alimentos elaborados se obtiene a partir de la fruta? Mermelada. 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 ¿Cuál de esos animales es invertebrado? ¿Pescada? Sara compra dos pasteles a 45 céntimos cada uno. ¿Cuánto ha pagado en total? Son 90. Sí. ¿Por qué? ¿What? ¿En qué lugar de España es una hora menos que en el resto del país? ¿Colegio? ¿Cuál de estos alimentos es ácido? Creo que es el chocolate. ¡Oh, por Dios! ¿Era el menú principal? ¡No! ¿Por qué reprobé? ¡Manios! ¡Manios! Ok, volvamos. Señala cuál de los siguientes objetos no es simétrico. Un tenedor, una llave, una cuchara. Una llave, creo. Sí. ¿Cuántas monedas de un céntimo de equivalen a 2? No sé, 100. 200, amigo. Traduce la palabra sout en inglés al español. South, señor no es. Sur. Sí, bitch. ¿Qué número corresponde a 7 decenas y 8 unidades? Indica la palabra que no pertenece a la misma familia que el resto. Resto. Panadería, empanada, panadero. ¿Panada? ¿Cómo se llama el profesional que trabaja en un periódico? Periódico. Dibujante, presentador, periodista. Sabech. Sabech. Si tengo 70 y me roban 33, ¿cuántos me quedan? El primer candidato es el brillante Link, directamente el Ok, Link. Chicos, ok, chicos. Miren cuántos que, miren cuántos que, que 9. Vamos al segundo grado. ¿Cuál de estos músculos no se encuentran en las piernas? Gemelos, bíceps, tríceps, trapecio. ¡Gemelos! Oh, demonios. Creo que esto va a estar demasiado largo. Ok, y estoy en el segundo grado. Tal vez haga otra parte de esto ya completándolo todo.
Pero mientras vamos a pasar esto, si lo logro pasar, vamos... No, si lo logro pasar, luego grabo el otro, ¿va? Y si no, pues voy a tardarme. Y son las 8:30 de la mañana. ¿En qué lugar se encuentra la aguja de los minutos? En el 30. Una estrella, sí, en el rito. Nuestro siguiente candidato, ¿el 6? ¿Por qué? Viene desde Mobius para... ¿Cómo se llaman los conejos recién nacidos? ¡Gazapos! Sí, porque yo leí un libro de eso. 4, 5, 6, 7. Ya me pasé. Pepper, del inglés en español. No sé si es papel, pimienta. Paco comprado en tras la puerta. Yo no sé de euros. Chan, charan, chan, chan, charan, chan, saliste tú. ¡Ah! ¿Cuánto es 9 por 9, 81? Enhorabuena. Tan, 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 tan. Ir al menú. Bueno, pasé al segundo grado. Voy en sexto. No sé cómo logré llegar hasta aquí. Si estas preguntas son de... no sé, de... secundaria. What the fuck. What the fuck. Bueno, hasta aquí este video. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, like, suscríbanse para más videos. Y nos vemos en la próxima. Adiós.